La periodista se preguntaba a primera hora de este lunes si la fiscalía debía actuar tras una canción interpretada en el festival de Vox, Viva 22, y Terch ha destrozado su discurso, una canción interpretada por los meconios en el festival organizado por Vox este fin de semana, Viva 22, ha generado un revuelo sin precedentes entre toda la izquierda, que ya ha saltado al cuello, sobre todo por su título Vamos a volver al 36. Con el asunto ha arrancado su programa este lunes Ángeles Barceló, en la cadena SER, pero se ha encontrado de frente con el eurodiputado de Vox, Germán Terch. La izquierda que gobierna se llama Frente Popular, rodeados de revolucionarios, pajilleros de sofá, reza la canción, y añade frases como que las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar. Da igual son de Senegal o si eres gay, y quieres ir a ver el orgullo LGTB, debes enseñar el carnet de buen homosexual. Ante esto, y una vez que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARM, ha pedido a la Fiscalía General del Estado investigar la actuación de ese grupo musical. La periodista se ha preguntado si debe actuar de oficio la Fiscalía General del Estado para investigar por qué en un evento de Vox se permite a un grupo musical decir ojalá volvamos al 36. Sin embargo, Terch ha contestado pronto a esta cuestión a través de su cuenta de Twitter, teniendo en cuenta los antecedentes de Barceló, quien ha defendido la libertad de expresión de todos los poetas y músicos progres llamando a asesinar guardias civiles, colgar franquistas, matar fachas y empalar fascistas pide fiscalía para una canción que acusa al gobierno de llevarnos al 36, Angelita, vete al guano, ha zanjado.